Hello, hello, hello. Good evening, welcome. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, nice, good evening. So, vamos a esperar. Creo que la mayoría se le ha pegado la colcha. Just because it's Friday, right? Solo porque viernes. So, TGIF. ¿Qué le estoy diciendo si yo le digo TGIF? Nadie. Sorry. ¿Cómo dijo, perdón? TGIF. Vamos a poner en el chat. Yo le digo ahora TGIF. Una expresión muy común, muy común. Ajá, nadie, TGIF. Nunca habían escuchado eso. No, primera vez, la verdad. Nice. Mire, esto es, no es Estoy en del la luna. manual. Está en la luna. Esto, mire, no es del manual, esto no está ahí. Esto se llama cultura general. Cultura general. Ahí se lo vamos a mandar al chat. Estoy poniendo de más aquí. So, thank God it's Friday. TGIF. Thank God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. O sea, sé que de verdad no es viernes, ¿verdad? Para nosotros ahora, porque de verdad es jueves, right? But it is, right? It is like Friday because we don't have classes tomorrow, right? Lo tomamos como viernesito porque mañana no hay clase, right? So, TGIF. Ajá, alguien puso ahí, qué bueno que hoy es viernes. Thank God it's Friday, ¿ok? Mire, usted está aprendiendo idioma inglés, right? So, usted tiene que saber un poquito de cultura general, decimos nosotras, right? So, cultura general de todo un poco. Usted tiene que familiarizarse con cosas del idioma. Yo no le estoy diciendo que va a ser de la noche a la mañana, o sea, es un proceso, pero usted tiene que interesarse por detalles destacados del el idioma, sus orígenes, parte de cultura, porque es el idioma que está aprendiendo. Por ejemplo, imagínese alguien que hable inglés nativo, un native speaker, y viene esta persona que habla toda su vida inglés y quiere aprender español. No sé si usted ha escuchado que les cuesta un montón a esta gente aprender español. Es más fácil que nosotros aprendamos inglés y no que ellos aprendan el español. Ok, nosotros pues porque es nuestra lengua moderna, usted puede decir, ay, sí, español es fácil. Ok, pero no, gramaticalmente el español es un monstruo a la par de inglés. Ok, so entonces esta expresión, volviendo al punto, Thanks God it's Friday, el día de mañana, los viernes, unas personas que sean native speakers allá por los Estados Unidos, menciono ese país porque nosotros tenemos inglés norteamericano, ¿verdad? El que estamos aprendiendo no es el British. Para el British habría que cambiar un poquito las pronunciaciones, pero el punto es que el día viernes es normal escuchar en las calles, hey, TGIF, hey, TGIF. Y no es que le esté hablando en código, ¿verdad? Es que le esté diciendo, hey,
Thanks God is Friday. So como, hey, bendecido fin de semana. Okay, Dios te cuide, Dios te bendiga, right? So thank God is Friday. So, eso. Ya han escuchado, sorry que estoy mencionando esto, pero como le digo, es cultura general. Ya ha escuchado usted hablar sobre los idioms. ¿Alguien? Vamos a ponerlo aquí en el chat. Idioms. No, idiots, no, me voy a buscar idiots. Sorry, ahí se me fue una I de más. So, la palabra es idioms. ¿Qué cree usted que es un idiot? Nadie. Los tengo en modo mute a todos ahora. Nadie quiere activar micrófono. ¿No? Vale, mire, los idioms son como nuestros dichos en español. ¿Quién se puede un dicho, un refrán en español? Nadie. Más vale tarde que nunca. Ah, mire qué bonito. Más vale tarde que nunca. Si yo le digo eso a usted, no es que usted va a decir, mira, ¿y cuánto vale la tarde? Mire, ¿cuánto vale nunca? Te voy a dar el dinero, porque no es textual. Esto creo que es la metáfora, ¿verdad? Una metáfora donde usted tiene que sobreentender lo que le están diciendo. ¿Ok? So, son palabras, en este caso, dichos o refranes, son palabras muy nuestras. Que si usted va a otro lugar y otro país, otra cultura, y usted dice algo con una expresión como esa, ni le van a entender, right? So, idioms, usted investigue durante el fin de semana si le queda tiempo. Famous idioms, ok, los famosos, los más conocidos. ¿Por qué? Usted necesita aprender cultura general del idioma que usted está aprendiendo. Imagínese que usted se tope con alguien que habla inglés como lengua materna, right? Y viene esta persona y le dice a usted, o bueno, usted le dice, está aprendiendo español, y usted le dice, a camarón que se duerme, por ejemplo, se lo lleva a la corriente. Imagínese esa expresión. Imagínese una persona que no habla español y está aprendiendo nada más el español, y usted le dice eso, lo mata, porque ellos lo van a tomar. Me suena tu cara, dice. Ajá, o sea, bien textual. Entonces ellos quedan como, what? What are you talking about? What are you saying, right? No entienden. Lo mismo nos pasa a nosotros. Thank God it's Friday, TGIF. Usted se quedó, TGIF, no sé. Ok, es una expresión de todos los viernes de alguien que habla inglés, right? So, idioms, como le digo, busque. Ok, busque cuando tenga tiempo y vea. Porque yo necesito aprender. Ok, para cuando yo tenga la oportunidad de viajar o lo que sea, so me dicen una expresión así, yo no me voy a preocupar, no me voy a sentir como que no entiendo. Ok, so, otro refrán dicho que usted se pueda. ¿Quién da? Una. No, nadie. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nice, Catherine. Mire, dime con quién andas y te diré quién eres, right? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ajá. Yo le digo eso a usted. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. Ok, pero no lo voy a tomar textual. No lo voy a asumir textual. Ok. Sino más bien lo hago de una manera de una metáfora, right? So, por ejemplo, ahí están poniendo en el chat, el que anda entre la miel algo se le pega. O sea, no estamos hablando de que va a andar usted todo mieloso, right? Y se le van a andar pegando cosas, sino que las compañías, las malas compañías, right? So, entonces, estas palabras que ustedes mencionan aquí, estos refranes dichos, son
son nuestros. Usted se lo dice a ellos no entienden, así como cuando ellos dicen uno y nosotros nos quedamos en la luna porque queremos la traducción de principio a fin, right? Y no es así. Por ejemplo, cuando usted le quiere desear suerte a alguien, ¿cómo le dice en español? Usted quiere desearle, no sé, muy buena suerte. ¿Cómo le dice? Good luck. In Spanish, en español. Que te vaya bien. Okay, Mario, que te vaya bien. Normalmente se dice también que todo te salga bien. Muy bien, que todo te salga bien. Mira, bendiciones, que Dios te ayude, right? So, eso, right? Así es como usted le puedes desear buena suerte a alguien. Y alguien sabe cómo un americano o una persona que habla inglés como primera lengua, cómo le desea suerte a alguien. ¿Cuál es la expresión? Good looking o Good lucky, no sé cómo. luck, good luck. So that would be buena suerte, right? So good luck. Pero lo que esta persona le va a decir a usted normalmente va a ser break a leg. Y usted va a decir, uy, quiébrate una pierna. Break a leg. Y usted se queda, mire, este me dijo que me fuera a caer y que me quiebre una pata. No, ok, break a leg. Es una expresión muy de ellos que le van a decir a usted cuando le quieren decir, mire, gracias, ¿verdad? Infinitamente, o perdón, suerte, ¿verdad? Que todo le vaya bien, excelente. Mis mejores deseos, mi mayor éxito, ¿right? So, ese es break a leg, ¿ok? Por ejemplo, usted dice, mire, voy a un examen ahorita, hey, break a leg, ¿verdad? Que se quiebre la pata, pero no lo va a tomar usted textual, sino que le está diciendo, hey, buena suerte. Uno más, porque ya tengo que pasar el attendance. Uno más, estoy mencionando idioms, que son expresiones muy de ellos, así como nosotros en español tenemos expresiones muy nuestras. Usted se pone a hablar enfrente de una persona que es inglés su primera lengua y aunque está aprendiendo español, le cuesta. Si usted le dice a una persona, mira, alcánzame el chunche. Ese volado que está ahí. ¿Usted cree que una persona que está aprendiendo español va a entender el término chunche? No, sí, ¿qué es eso, right? No, ¿qué es eso, right? I don't get it, I don't understand. So, lo mismo nos pasa a nosotros cuando ellos dicen cosas muy de ellos y uno no le entiende. Edwin Paul, no sé si tiene una pregunta, comentario, coge. ¿Puede decir cómo se dicen ellos cuando alguien estornuda para decir salud, cómo dicen? That would be bless you. Okay, nosotros decimos salud, Dios le ayude, no es como dicen algunos, right? So, in English, that would be blessed you. Okay, bendiciones, Dios te bendiga, right? So, Así bless dicen, aunque no sean cristianos, dicen Dios te bendiga. you. Sí, bless you. Ah, Siempre le bueno. van a decir así. Nosotros decimos salud cuando alguien estornuda. No, Este no me voy, dice dice. y lo bendice. Mario. Este y salud de un brindis, ¿cómo se dice? Cheers. Cheers. Ese es de las copas, right? Cuando están brindando. So, cheers. Ese es el saludo de copas. Vaya, por ejemplo, en español, Dice, piensas. Hola, Saraí. yo tenía una pregunta. ¿Los idioms son los mismos que los common English idioms que dice? Es Sí, que lo sí. estaba buscando. Son los mismos. Esos son. Sí, o sea, ahí Ah, le van a okay. aparecer hasta unos con dibujitos. Okay. Gracias. Busque ahí unos para que aprenda. O sea, usted tiene que aprender. Imagínese el día de mañana se le topa ahí un americano, alguien que no habla español y dice, hey, break a leg. Usted se enoje. No, no se enoje. Le está diciendo, hey, que te vaya bonito, right? So good luck, que todo te salga bien. Y usted enojado, me mandó a que me quebrara una pata. Right? No. So, por ejemplo, like in Spanish, right? So, por ejemplo, no me diga porque es una palabra un poco fuerte, pero cuando viene una gran tormenta, en español usted dice, hey, ahí viene no sé quién, right? So, imagínese la palabra, right?
que viene así el gran viento, todo oscuro, todo nevado. Usted le dice eso a una persona que habla, que es nativo de inglés y está aprendiendo español, y le dice, mira, ahí viene él, ¿verdad? Y viene y le dice, ¿a dónde? ¿Quién es ese? Lo toma textual, no le está entendiendo que a qué se refiere usted con esa expresión. So, ¿cómo dicen ellos eso? ¿Cómo podrían ellos darnos ese dicho, ese idioma? ¿Alguien sabe? Los que lo están buscando ahí ya lo van a encontrar porque es uno de los más famosos. It says, it's raining ducks and cats. Mira, así le van a decir ellos cuando hay una mega tormenta, right? Que uno dice, híjole, esto está feo, right? Le va a decir, hey, look, it's raining ducks and cats. Imagínese usted no sabe de esto. ¿Qué va a pensar usted? ¿A dónde están los perros y los gatos que yo no los veo? ¿Verdad? Pero no, no le están diciendo textual que está lloviendo perros y gatos, sino que está una gran tormenta, le están diciendo, right? So it's raining ducks and cats. So, como le digo, this is extra info. O sea, esto es cultura general. Si usted tiene tiempo, investigue idioms y trate de aprenderlos, porque como le digo, usted no sabe el día de mañana. Se va a topar con alguien que no hable mucho español y usted le empieza a hablar con términos bien salvadorians, lo va a matar. Igual ellos empiezan a decir cosas, frases que solo ellos dicen y nosotros nos quedamos pensando en la luna, right? So, Catherine. ¿Cómo lo puedo buscar por internet eso? Ok, so aquí le puse en el chat, so puede poner common idioms y ahí le van a aparecer, la verdad que ahí le van a aparecer. Idioms in English, ¿verdad? Póngalo de una vez en inglés, no los vaya a estar traduciendo porque las traducciones no son textuales. Acuérdese de lo que mencionamos, que puede significar otra cosa, ¿ok? So, busque ahí common idioms, idioms in El Salvador, typical idioms, so, son como frases, refranes, dichos populares bien del idioma, ¿ok? So, para finalizar, como le digo, usted trate de aprender de la cultura del país, del idioma que está aprendiendo, porque uno no sabe el día de mañana, ¿right? ¿Qué pueda pasar? So, usted tiene que ubicarse, por ejemplo, en geografía, a veces nosotros en española, geografía andamos re mal. Si usted tal vez en el mapa no ubica dónde es la Unión, San Miguel, se va para Chalate buscando la Unión, o sea, geográficamente a veces nos cuesta, pero usted de una o de otra manera tiene que saber cultura general de Estados Unidos en este caso, porque es el idioma que estamos copiando, el acento, ¿verdad? No el British, sino que el American, right? So, como le digo, cultura general. Por ejemplo, viene una persona que habla en inglés y le dice, mira, yo vivo en New Jersey. Y usted, ¿y eso qué es, po? Se tiene que saber, New Jersey es un estado. ¿Y dónde está en el mapa? Ah, por aquí arriba, right? So, eso es cultura general, que yo más o menos sepa de lo que yo estoy aprendiendo, ¿ok? So, como le digo, esto es extra info, pero espero le sirva, le ayude. Más adelante usted pueda que lo vea así como tema, idioms in the US, right? Or idioms, common idioms for American speakers, right? North American speakers. Y ahí le va a aparecer. So ahí busca unos idioms y el lunes vamos a ver si los podemos leer y comprender. Let me pass the attendance, deje ver. No, no voy a compartir este. El attendance, ¿verdad? No he pasado. No, ¿verdad? No he pasado asistencia. Este grupo es el de las 9. So, Thursday, October the 12th, ahora, right? So, Abel Antonio. Abel no está.
Amílcar Ernesto. Quiero ver, este es el de nosotros. 9, 10, sí. Amílcar, no. Carlos Cristian. Cecilia Concepción. Dios mío, ya ha sido el día de no venir. Claudia Vanessa. Present. Cecilia, present, teacher. Okay, Cecilia, ¿qué le pasó? Cecilia. Edwin Paul. Present, teacher. Nice. Esmeralda Esther. Esmeralda Esther, ¿no? Fernando Denia. Ajá. Fernando Daniel, ¿no? Gladys Denise. Jacqueline Elizabeth. Present, teacher. Nice, Jacqueline. Jonathan Josué. Jonathan Josué, no está. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, ¿no? José Isacar. Present, teacher. Nice, Isacar. Catherine Xiomara. Present. Nice, Xiomara. Catherine Alejandra. Present, teacher. Nice, Alejandra. Lidia Magency. Magency, no, ¿verdad? Liliana Gabriela. Present. Nice, Liliana. Linda Claudia. I am here, teacher. Nice, Miss. Mario Antonio. Present. Nice, Mario Jacob. Okay. So ya tengo aquí el attendance. Al final vamos a validar. Deje ver dónde estamos. So, let's see. Let me share the screen. Good evening. Hello, good evening. No escuché mi nombre, pero pues me imagino que... Wilfredo, sí. Ni le yo puse. Tampoco. Dios mío, es que esta letra, Dios, ya hasta ahora ya no, Mickey Mouse. Quiero ver Wilfredo. Ah, es que me faltó el último pedacito, Wilfredo, ahí está. Verónica Marisol. Tatiana. Tatiana Floribel. Saraí Belén, ahí está. Reina Margarita. I hear. Okay, okay. Ay, lo siento. Es que ya no Mickey Mouse ya. Ahí está. So, let me share the screen. Ahora sí vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, como le digo, investigue ahí idioms para que usted sepa, para que usted se divierta un poco y hable como ellos, right? Igual como nosotros tenemos nuestro propio cultura, ¿verdad? Nuestros propios términos que ellos no nos entienden. Nos pasa a nosotros, right? Que ellos dicen algo y uno se queda a saber qué dijo, right? Imagínense, usted oye mañana a alguien que dice TGIF, ya usted va a decir, ella está diciendo que gracias a Dios es viernes, right? TGIF, thank God it's Friday, nice, okay? So, let's see, I'm not wearing boots, así se llama la section number 4. ¿Qué identifica usted en esta oración? ¿Qué ve? ¿Qué cree usted que puede llamar la atención? I'm not wearing boots. O, en cuestión de gramática, ¿qué observa usted en esta question? Bueno, no es una question, es una exclamation sentence, right? Porque ahí está el signo de.
Oraciones negativas. Oraciones negativas que envía, ajá. ¿Qué más? Que al verbo se le agrega ing. Yay, qué bien, qué bien. Yeah. Presente, presente continuo. Present continuous. Good. Okay. Eso quiere decir esta oración. Present continuous. Desde el momento que yo veo el ing, ing se dice en inglés, right? Ing. Ya, eso no es el verbo to be, lo que hemos estado viendo, right? Que ya lo tengo aburrido. Esto no es verbo to be, esto es present continuous, ¿ok? No lo hemos visto, pero lo vamos a ver, right? So, siempre que usted vea un verbo, se identifica el verbo y ve que el verbo termina en ing, ese es el gerundio, right? En español. El gerundio termina en, ¿qué? ING, el verbo termina en ING, ese es el presente continuo. Y lo mismo, ¿verdad? Usted puede hacer oraciones positivas, negativas, preguntas. En este caso es negative. I'm not wearing boots, ¿ok? No estoy usando botas. Le voy a compartir aquí al grupo de WhatsApp, deje ver, unos pictures about vocabulary para que usted en el fin de semana pueda estudiar un poquito. Deje ver a dónde está el grupo de nosotros. No han escrito ahora. Bien, creo que se les cayó, ¿verdad? Ese es el grupo de nosotros. ¿Sí? ¿No? Sí. Okay. Perfecto. So ahí cuando tenga tiempito, revise las imágenes. Okay, vea los colors. So let's see where power we have clothes. Okay, no me va a decir clothes, clotes, okay? Clothes. Clothes. Okay. So we have two type of clothes right here. Okay, so we have clothes for work and clothes for leisure. La ropa de trabajo y la ropa de ocio, dice usted. La de trabajar y la de parrandear. Y después cuando ya no le sirve de fancy, sí, ¿verdad? De qué, lo mejor, baja de categoría la ropa, ¿verdad? Ya la ocupa para estar en la casa, después ya la ocupa para dormir, después ya la ocupa de trapeador, ¿verdad? So, ahí va, usted tiene de una o de otra manera como que clasificada la ropa, ¿va? Uno dice, esta es la de salir, esta es la de estar en la casa, esta es la de dormir, esta es la que con la que limpio si algo se cae, right? So, clothes, right? So, en este momento vamos a mirar dos nada más. Ahí en la imagen que yo le he mandado hay más, ¿verdad? Más vestuario. Pero ahorita vamos a ver clothes for work and clothes for leisure. ¿Qué dijimos que era leisure? Wilfred, ropa de ocio, ropa de ocio, ropa de tranquila, relajada, right? So, ropa para salir de paseo. So, veamos aquí, clothes for work. Vamos a empezar por la del caballero, right? So, we have a shirt. So, la shirt es una camisa. Normalmente la que va por dentro, ¿verdad? Una camisa de mangas y botones formal. So, then we have a type. ¿Qué es una type? Una corbata, right? Una corbata. Belt. Aquí está el belt. ¿Qué viene siendo el belt? Como el cinturón. El cincho, muy bien, así dice uno, right? Cincho. Then we have a coat. ¿Cuál es el coat? El que nunca usamos en El Salvador, right? El abrigo. El abrigo de mink, el abrigo de piel que, de la familia peluche que no usamos, porque aquí es mucho calor, nadie creo yo que anda con la familia peluche puesta, pero bueno, el coat es como un abrigo, right? Algo formal, un abrigo. Luego tenemos shoes. Esto ya dijimos que todos shoes, shorts, socks, todos son plurales, right? My shoes are, no me vaya a decir my shoes is, no, are. So, and then we have the jacket and pants. La jacket es lo que nosotros decimos la chaqueta, right?
Y pants, no se confunda, porque imagínese que el pants es el pantalón de vestir del tipo esto, ¿verdad? Pero nosotros le decimos jeans, y el jeans es el de la mujer. Aquí está, mire. Para el hombre son suits, o son, como le dijimos aquí, los pants, right, los jackets. Estos dos forman un suit, que es un traje. Ok, so jacket and pants, that is a traje, right, suit. So, nosotros, por ejemplo, le decimos pants a un pantalón como deportivo, right? Pero en realidad ese no es un pants. El pants es el pantalón de vestir. Luego ya los sneakers, los tennis shoes, sport shoes, so esos son plurales, right? So veamos ahora la de la lady. We have a blouse, que es la blusa, right? A scarf, ¿qué dijimos que era una scarf? Una mascada. Una, ¿cómo le decimos? Una bufanda, dice usted. Me voy a poner una bufanda, so that's a scarf. What else? We have the skirt, la falda, skirt. And we have high heels, mire, tacón. ¿Ya sabía usted cómo se decía zapato de tacón? High heels, ok. High heels, ese es el zapato alto. So let's see the leisure, ok. La ropa que yo ocupo para vagar. Está el hat, está el sweater. Mire, ya no me vaya a decir suéter. Me dice, voy a poner el suéter, tengo frío. No, ya no diga así. Usted va a decir, I need the sweater. Sweater, ok. So then we have gloves, que son los guantes, boots, las botas y el jeans. Aquí sí, mire. El jeans prácticamente es la tela esa, gruesa, right? La lona. Let's see, veamos el otro. Es cap, t-shirt, mire, camiseta. La shirt que vimos en la primera, esa es una camisa de formal, ¿verdad? De botón. Esta t-shirt puede ser una camiseta tal cual se ve aquí en la imagen, right? So shorts, mire, otro plural, ya lo dijimos, right? Shorts, gloves, shoes, son plurales. No me puede usted decir my shorts is, no, my shorts are green, ok. So, sneakers. Acá usted puede ver que dice shoes, high heels, boots, sneakers, right? So, diferente tipo de vestuario. Pero usted tiene que saber cómo se dice, cómo lo voy a aplicar. Los socks, ahí están los socks también. What else? ¿Qué más tenemos aquí de vestuario? Viene la de raincoat. ¿Qué dijimos que era una raincoat? Uh-huh. ¿Alguien? Una traje para la lluvia, algo así. Capa, sí decimos nosotros, llévate la capa porque va a llover. Impermeable, un raincoat. El dress es un vestido, right? Then we have pyjamas. So pyjamas are pyjamas, son siempre lo mismo. Then we have swimsuits. El swimsuit sería la ropa de bañarse, right? La ropa de baño. Puede ser un bikini, puede ser una bermuda, dice una calzoneta, right? So that would be swimsuits. ¿Alguien sabe cómo se dice ropa interior? ¿Cómo quedaría? Panties. Panty, pero el panty es ya la ropa de la mujer, right? So, pero ropa interior en general, that would be underwear, ok. Underwear, esa es la ropa interior, ya el panty, el boxer ya es en específico, el del hombre, de la mujer, qué sé yo, right? Pero de manera general yo digo la ropa interior, underwears, underwears, ok. So let's continue, vamos a ver si nos da el tiempo, vamos a ver los colors. Jacqueline Elizabeth, help me out, read the colors, ayúdeme a leer from red to purple, vaya así, leyéndolos todos, please. Las barritas o... no, la brocha esta que está aquí de los red, pink,
La tablita de colores. Ah, okay. Uh-huh. Es red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, very good, very nice. So, mire, con los colores, esto yo no me voy a poner aquí a repetir, mire, repita, no, es demasiado tiempo y no, esto usted tiene que usarlo. Ya a partir de mañana, usted, bueno, desde ahora que se está quitando la ropa, usted diga, hey, ¿cómo se dirá esto? Hey, me acuerdo que estos son los pants, right? Son red pants. Ocupo los colores, o sea, ocupo lo que estoy aprendiendo, el vocabulario. Usted dice, hey, I like that green shirt. Okay, the green shirt, la camisa verde, right? So, usted cuando se esté vistiendo, diga las palabras, diga el vocabulario, colors and everything, ¿para qué? Vaya captando ahí el hamster, right? So then we have right here the other colors. Estos son como colores suaves, pero existen, right? Right, light gray, dark gray, beige, light brown, dark brown, and black. So, colores. Esto usted tiene que tratar de aprenderlo, ¿ok? So, y creo que esta es la última parte. Aquí viene la conversation. Acá, this conversation is called It's a Disaster. Vea la imagen, el contexto de la imagen y la conversación. De la conversation, it's between Julie and Pat, right? So, ellos dos están hablando y lo que pasó ahí es que están como en una laundromat, right? O sea, están ahí en la lavandería, right? Y de repente la ropa se les manchó toda. Ok, usted no sé si le ha pasado que echa algo de un color fuerte y se destiñe y mancha todo, right? So, esto es lo que pasó aquí. So, what a disaster, it's a disaster, ok? So, una cosa manchó todo el vestuario, ok? Listen, ¿qué vamos a hacer ahorita? Tenemos poco tiempo, pero lo vamos a intentar. Voy a dejar de compartir un poco y... lo voy a enviar al grupo, ¿ok? Sí, yo lo voy a enviar al grupo, pero lo que vamos a hacer es una pequeña conversación donde todos vamos a tener que hablar. Voy a crear en este momento las salitas para grupos pequeños y creo que siempre nos vamos a quedar de tres, aunque uno queda de cuatro, pero bueno, déjame ver. Bien, ¿qué vamos a hacer? Mire, usted tiene que redactar una conversación con los compañeros. Este de It's a Disaster es un ejemplo. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer igualito. Se puede agarrar de lo que tiene en el cuaderno. Puede empezar uno diciendo, hello, how are you? Y el otro contesta, hi, I'm nice, what about you? I'm ready for the class, and bla, bla, bla. Y ahí empieza, right? Todos tenemos que decir algo, aunque sea pillo, pero tienen que decir algo. No nos va a dar el tiempo de presentar ahora, pero sí la otra semana, right? Lunes empezamos la presentación. Usted anótela. Vean ahí en el grupo quién. Diga, yo la voy a anotar y la manda en el grupo de WhatsApp. Sala 1, pum. No necesariamente lo va a escribir, lo va a digitar porque el tiempo es corto. Lo que se le haga más fácil. Agarra el lapicero, pum, anota. Fulano va a decir esto, sutano esto. Después entra Perenganito y dice esto. Soy el guión. Eso es lo que usted me va a mandar. ¿Ok? Lo va a mandar al grupo de WhatsApp. No a mí, no me lo mande privado. Allí al grupo de WhatsApp. Grupo 1, aquí está nuestra conversación. El día lunes que vengamos, usted lo va a dramatizar. Entonces acuérdese con quién va a trabajar. ¿Ok? So, ¿está clara la indicación? No necesariamente va a ser solo de ropa. Puede decir usted, hi, how are you? I'm good. What about you? I'm okay. Hey, what is your first name? Oh, my first name. What is your last name? Oh, my last name. Well, how do you spell your last name? So, it's, y empieza, ¿verdad? Look, he's my best friend. Oh, nice to meet you. Y presenta al otro, introduce, no sé. La cosa es que todos tienen que decir algo. No se vale decir, yo no dije nada. Okay, let me open the rooms. I will give you 5 minutes, okay? 5 minutos le vamos a dar.
Okay, so welcome back. What happened? ¿Qué pasó con las conversaciones? Nada. Recuerde que en el grupo se va a organizar, vaya, vos vas a decir esto, vos fulano decís esto, después vos venís y le preguntas esto, ¿right? Vos le contestas, ¿right? Pero usted tiene que escribirla y decir, fulanito va a decir esto, menganito va a decir lo otro, perenganito lo siguiente, ¿right? So, digitado y eso yo creo que no, pero con que la mande así a mano. Le tomo una captura y la manda al grupo de WhatsApp, sala 1, sala 2, sala 3. Ustedes saben qué grupo estuve, con quién. El lunes no se van a acordar. Por eso es importante que fíjense que hubieran mandado la conversación, porque ahí se hubiera visto quién es quién. Ajá, linda Claudia. Yo no me recuerdo en qué sala estaba, teacher, y voy a mandar ahorita la. Vaya, mándela y los demás van a tener que. Que reconocer. Mari. En sala 3 estaba. Linda. Ah, okay. Yeah, you were with Mario. Linda Claudia. Con ellos estaba usted. Bien, entonces el día lunes, si usted no la terminaron, ¿verdad? Uno o dos, no sé, tomé la iniciativa de terminar la conversación para que el día lunes empecemos dramatizándola, es decir, leyéndola, ¿verdad? Cada uno su pedacito, right? Con eso podemos empezar. Y si le queda chancecito, busque un par de idioms, right? Vea por ahí unos idioms que existen varios, pues, pero. Ajá, Mario Antonio. Disculpe, teacher, y para organizarnos mejor, podríamos, digamos, organizarnos en WhatsApp y armar bien la conversación. Se podría, claro, de esa manera. Claro, claro que sí. Mire, no se vaya a preocupar, ¿verdad? Que mire que yo voy a tener que ir a San Miguel para reunirme con el compañero para hacer la conversación. No, mire, todas las tareas yo le he dicho, yo no le voy a poner, primero no le voy a obligar, ¿verdad? Segundo, no lo voy a regañar. O sea, esta es la idea, practicar. Acuérdese que estamos ya la otra semana, en la última. So, usted tiene que ser capaz de entablar una mini conversación de lo más esencial, lo más básico que hemos visto con el compañero, ¿verdad? Que tanto yo puedo crear mis propias oraciones, darle sentido, decir, vos preguntas te responde, después el otro pregunta, ¿right? So, esa es la idea, que usted aplique. Usted puede ver ahí en otro grupo, crear unos grupitos. Vaya, los que estaban en el grupo 1, unámonos aquí, los que estábamos en el grupo. La arreglamos en una media hora, ¿qué digo? Media hora, unos 10 minutos mañana, pum, vaya, usted va a decir eso, usted lo otro, y ya el lunes está listo. No es obligación, vuelvo y repito, ¿verdad? Usted no puede por trabajo y eso, bueno, los compañeros que le pongan ahí el espacio y pongan fulano y usted va a decir lo que le pongan, ¿verdad? So, pero sí, preguntando ahí, contestando la pregunta de Mario, sí, pues usted puede perfeccionar, arreglar, la mandan ahí el texto, creo que alguien mandó. Solo que está así como un poco corta, ¿verdad? Ahí validen la que mandaron al grupo porque está un poco que no se mira bien, la idea es que se pueda leer, ¿no? So, tenemos menos de 5 minutos, tengo que validar la asistencia. Mire, si ya se dio cuenta, el módulo está de bajada ya, el próximo lunes, estamos con la última semana, ¿ok? So, mañana usted todavía, hoy puede validar la plataforma, que lo tenga completa, la sección 4, la mitad de la sección 5, pero igual si usted hace toda la sección 5, está bien. No lo van a regañar, ¿verdad? Al contrario, van a decir, mire, qué bueno, se va adelantando, ¿verdad? So, what else? La attendance, la otra semana, trate de no faltar porque son los últimos minutos gloriosos que usted va a poder ganar y si usted tiene varias faltas, le puede afectar, ¿verdad? So, usted tiene que estar, la otra semana es la última, ¿ok? Esto va de salida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Trabajo de plataforma, eso ya usted lo sabe.
Deje ver, pasar la asistencia aquí porque habían unos que me los salté. Abel Antonio sí está, ¿verdad? Abel Amílcar, que esta lista está rara. Carlos Cristian, estoy mencionando, si alguien está, me indica. Carlos Cristian. Vaya, ahí le puse Carlos Cristian. Esmeralda Esther. Fernando Denia. Gladys Denise. Jonathan Josué. Jonathan Josué. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo y Mario Jacob, que ya no vino. So, hay varias faltas, pero igual, si no lo menciono es porque pues, usted ya tiene su asistencia desde el inicio. Bien, no se vaya a preocupar con la de la conversación. Si usted no puede, el día lunes que vengamos, vemos ahí rapidito quién va con quién y se ponen de acuerdo. Pues lo ideal es que empecemos con eso, pero si no se logra el punto, pues se puede ver el día lunes, ¿ok? So, creo que estamos bien. Si usted se fija, estamos en la sección 4, pero nos vamos a ir de una al presente continuo, que es lo que nos presenta inicia a presentar la sección 4 y parte de la 5, right? So, eso es lo que vamos a cubrir la próxima semana, ¿ok? So, time is over. No sé si teníamos un mensajito ahí de un comprobante, no sé qué cosa. No sé si era en este de grupo de WhatsApp, pero igual usted revise, esté pendiente, llame, comuníquese, cualquier cosa para que siempre lo tomen en cuenta, ¿ok? So, Tatiana Floribel, no la mencioné, pero ya tiene, ya le puse asistencia. Por aquí la tengo. Tatiana. Dios mío, Tatiana. Sí, ya tiene ahí su atenas. Ok, so time is over. Appreciate your time, right? Enjoy your weekend. Disfrute su fin de semana. Haga lo que sea para distraerse. Estudie el vocabulario de ropa del que le mandé. Probablemente el lunes se le pueda dictar. Escriba tal cosa, escriba lo otro, lo otro, lo otro, right? So, aprender a escribir el vocabulario. So, thank you. Bye bye. Good night and see you on Monday. Bye bye. 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 Good night. Bye. Goodbye. Bye. Bye. Good night.